el mariachi vivido desde alguna de sus variantes tradicionales evoca más al momento festivo, al momento de encuentro. En algunas comunidades de tipo social, que un bautizo, una boda, un cumpleaños o alguna cuestión particular de la familia, del rancho, etc. Y este elemento del bailar en torno a una tabla, sea esta tabla portátil o como en muchos lugares, como en la Tierra Caliente, que tiene que ver con una tabla, con un pozo hecho en el suelo y finalmente tapado con una gran tabla, ha sido un elemento clave, vital, que los mariachis tradicionales, que hoy en día así nos hacemos llamar, hemos procurado rescatar como eje vinculador de todo el mariachi como situación, como momento de fiesta, como momento de encuentro. Entonces realmente la música de cuerda es el marco y el baile pensado como parte de los eventos sonoros, más que los eventos de movimiento. El baile en ese contexto es parte de los eventos sonoros. Entonces todo esto que ocurre lo que hace es como enmarcar una atmósfera en la que todos pueden encontrarse, familiares del rancho. Bueno, esto ocurre principalmente en ranchos, dentro del rancho y los familiares que están fuera del rancho. Entonces se reúnen y es un momento en donde platican, donde se informan, se actualizan de las noticias de las vidas, ¿no? Como familias. No hay una serie de personas fijas de decir estos son los músicos y estos son los bailadores. La familia baila, disfruta, los músicos convive, el violín ejecutante de gran virtuosismo con el joven que quizás va aprendiendo. Y también eso mismo puede ser, y seguramente es, sujeto a diferentes códigos comunitarios. No es lo mismo hablar de un fandango en la Tierra Caliente que tratar de revitalizar algún tipo de fandango que pudo haber o que hay referencias ha habido en alguna región de Jalisco o de Nayarit, de las cuales solamente hay referencias orales o iconográficas o incluso documentales. Contentos con la gente sin igual que en Guadalajara nos recibe con su patrimonio musical. 15 años cumplió el encuentro y un gran festejo celebró. La ciudad se engalanó y a los músicos del pueblo recibió. Cantos, bailes y alegría por todos lados se veía. Entre amigos y colegas, 15 años de encuentro, Guadalajara festeja. Que el mundo entero sepa de esta hermosa tradición, porque la música del campo es una enorme bendición. 15 años, por todos lados la gente canta, y Guadalajara vive esta fiesta de mariachi y serenata. Hasta un pastel le llevaron, por estos 15 años que pasaron, y tal vez te preguntarás, lo que en cada encuentro encontrarás. El Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional de alguna manera es un derivado de lo que antes fueron los concursos estatales de mariachi tradicional. Se lanza la idea, ¿y por qué no hacemos algo en formato encuentro en donde reunamos diferentes variantes y ejecutantes, portadores de la tradición en ranchos, en ciudades medias, en ciudades grandes y que se conviva en un canal que podamos entender como mariachi tradicional?
cuando comenzó el encuentro, el 80% de los músicos eran personas de la tercera edad. 15 años después, el 80% de los músicos son personas menores de 30 años. Es decir, este encuentro ha servido para incentivar la música y el conocimiento y la transmisión del repertorio. Lo más importante es el encuentro humano. Es decir, 560 personas que vienen a Jalisco durante una semana, conviven entre ellos, los músicos se muestran sus repertorios, sus estilos regionales de tocar el mariachi, los académicos presentan sus más recientes investigaciones, se presentan libros, discos, además hay capacitación, es decir, se les prepara a los músicos en la cultura del mariachi en general, en nuevos repertorios, y se hacen ensambles de varios grupos musicales a la vez, tocando un mismo son, un mismo tema musical del repertorio del mariachi. Pues yo creo que, como todo, pues va teniendo una evolución, ¿no? Y lo importante en principio pues es que se está haciendo, que haya habido una iniciativa para realizar este evento, y poco a poco va tomando fuerza pues entre distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito de la investigación, pues se van abarcando muchas más áreas que antes no se habían explorado. Se está publicando, que eso es muy importante, ¿no? Que las investigaciones pues no se queden en el cajón ahí archivadas, sino que estas tengan una salida, que se puedan distribuir, pues eso es algo muy importante. Gracias.